Hoy vamos a conocer la historia de una iniciativa cuyos resultados son muy similares a los de una pequeña semilla que ha sido plantada y que de pronto nos sorprende muy felizmente por el desarrollo que logra. Para mí, un gran amigo, un luchador, un creyente de la fe, una persona que piensa que los sueños sí son posibles, y él es el creador de una idea que ha unido no solo a sus hermanos peruanos, sino a otras personas de diferentes nacionalidades, en la cual me incluyo yo. Y por supuesto, también quiero decirles que esta persona ha logrado que gente de diferentes países, como lo mencioné anteriormente, y de distintas profesiones, se encuentren hoy aquí con el único objetivo de ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan, porque él es una persona de los que piensa que dar es recibir. Así que, por favor, vamos a recibir al señor William Valdarrago para que conozcamos más de este proyecto. Gracias, Eduardo. Muy bonita la presentación. Tengo aquí como 10 páginas y hace un momento la cónsul me decía, óyeme, ¿cuán largo es tu discurso? Ella sacó un par de páginas, yo tengo 5, doña Hilda. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Perdón por la voz afónica. Me dio gripe hace 2 días. A Homero le dio hace 5. Vamos a hablar aquí de diferentes personajes porque esto apareció como un sueño. Un sueño que se está haciendo realidad. Una historia lindísima de la cual todos ustedes hoy son actrices y son actores también, porque yo no creo que hayamos visto algo similar de alguien que quiere celebrar un 50 y lo quiere celebrar trabajando. Y encima de eso, involucra a sus amigos. Esta es una noche muy linda entre personas de corazón abierto, unidos por una misma causa. Hoy, Amazonas. Mañana podría ser otra región del Perú o cualquier otra ciudad en el mundo. Mis respetos para doña Hilda Palermo, nuestra cónsul general adscrita del Perú, que está aquí con nosotros, a pesar de sentirse un poquito delicada. Gracias, doña Hilda. Usted sabe que la quiero y la respeto. Les quiero contar lo siguiente. 3 cosas han influido grandemente para dar este primer paso y llevar esa alegría lindísima a la región. Escúchalo bien. Giovanna, Goya y Lucho. Les explico. Nada de esto hubiese pasado por mi cabeza si no tuviera en casa una doctora noble, bondadosa y comprometida con el bienestar de los demás. Mi esposa Giovanna. Esa lección de vida ha calado profundamente en mi manera de ser y de ver las cosas hoy en día. Goya, la compañía donde yo trabajo, el año pasado corroboró mi idea celebrando sus 75 años de vida corporativa, dando y donando a tanta gente necesitada en este país y en el mundo. A mi amigo y líder, el doctor Luis Raez, un profesional a carta cabal, tremendo ser humano, humilde, muy desprendido y con el corazón abierto las 24 horas, listo en todo momento para dar y compartir. Sin lugar a duda, un ejemplo vivo de alguien que yo he decidido seguir. Te quiero mucho, Lucho. ¿Cómo empezó esta historia? Un día me llama una paisana mía, Marión Aliaga, y me dice, William, ¿qué te parece si empezamos a juntarnos los chachapoyanos? Si empezamos a juntarnos los amazonenses. Me pareció fantástica la idea.
ya veníamos hace mucho tiempo con Giovanna pensando en efectivamente unirnos para seguir compartiendo nuestra tradición. Vamos a su casa 2 semanas después y nos encontramos con Paquita Carrascal, con su hermano, con los hermanos Villacrés que están aquí ahora con nosotros, Benja y Enrique, y sus respectivas esposas. Edith Tuesta, su hermana de Rodríguez de Mendoza, y al finalizar la noche, Marión me dice, ¿qué te pareció? ¿Hacemos algo? Por supuesto, empezamos, nos juntamos, y ahí es donde se crea lo que hoy se llama el Club Amazonas USA. 3 semanas después, tocamos el tema de la misión médica. Con Giovanna ya habíamos hablado hacía 2 años, pero las condiciones no estaban dadas. Pues Dios quería que se dé para mis 50. Aidita se está riendo porque en Weston salimos a almorzar un domingo y en el almuerzo precisamente empezamos a hablar de Chachapoyas y la Mama Sunta. Y en mi cabeza yo tenía algo. Quería llevar la misión médica a Chachapoyas para el próximo agosto. Hago el planteamiento a Lucho Ráez. Lucho Ráez no dudó ni siquiera un minuto. Me dio la mano y me dijo, feliz 50. Los 50 los vamos a pasar en Chachapoyas con una misión médica internacional. Pero ¿saben cuándo me di cuenta de que eso era un hecho? Cuando mi amiga Aida me dice, ¿nos vamos por Chiclayo o nos vamos por Tarapoto? Yo sabía muy bien de que con esa pregunta la misión era un hecho. No lo voy a dudar. Mi corazón se llenó de alegría y cuando llegué a la casa, al carro, lo primero que hice fue derramar un par de lágrimas porque yo sabía que con ese regalo iba a favorecer a más de 3.000 personas de bajos recursos en mi región, en la región Amazonas. Te agradezco mucho, Aida, te agradezco mucho, Lucho. Lanzada la idea, esa misma tarde, entro a Facebook. Me encanta Facebook. El que piense mal, está equivocado. Yo le he sacado provecho y muchísimo. Todos aquellos que se han unido hasta este momento, se han unido a través de Facebook. En Facebook empecé a buscar mis aliados, a buscar el primer aliado y lo encontré. Está aquí hoy y ha venido desde California. Homero Yarse, no sé por dónde anda. Homero Yarse acababa de terminar una gira en Amazonas, una gira exitosísima, aplaudido en toda la región, una gira además en todo el Perú. Yo dije, este es el hombre con quien yo me tengo que contactar. No dudé. Lo llamé a Homero Yarse. Homero Yarse no me dejó ni siquiera terminar el cuento. Inmediatamente me dijo, cuenta conmigo, vamos a Chachapoyas, yo te ayudo. Muchas gracias, Homero Yarse. Seguimos con Facebook. Contacté a mi amiga Nancy Sumaeta. Prima, le dije, ¿cómo hacemos? ¿Te gusta la idea? Empezamos a hablar con Nancy en Tampa. Dorisita Santillán en Nueva York, ¿por dónde estás? Doris Santillán ha venido desde Nueva York a compartir con nosotros esta noche. Rocío Hernández en Utah, que no pudo venir por razones familiares. Quiero que sepan una cosa, que ahí empezaron 10 días continuos sin poder dormir. Levanta la mano, Homero, si es verdad. 10 días sin dormir. Respondiendo miles de mensajes, así, sin exagerar, profesores, ingenieros, médicos, todo tipo de profesional, amas de casa, estudiantes, diciendo, me uno a esta campaña, quiero trabajar en Amazonas. Mari Carmen se ríe porque Mari Carmen es una de las primeras que también comentó en Facebook y dijo, te apoyo. Les cuento que he encontrado más amazonenses que yo jamás imaginé. Hace 5 meses, cuando lanzamos la idea a través de Facebook, éramos 8 los que habíamos formado este club. 8 personas, 8 miembros teníamos en el club. En menos de 5 meses
hoy tenemos más de 1,100 miembros en el club. Y todos unidos por esta causa, por el amor a servir. Les cuento que no solamente los mensajes venían de Estados Unidos, venían del Canadá, de España, de Argentina, de Brasil, de Suecia, del Japón y por supuesto de diferentes ciudades del Perú. Todo el mundo decía presente, todo el mundo decía vamos Amazonas, vamos a dar lo tanto que nosotros hemos recibido fuera, lo vamos a volcar en beneficio de aquellos que no tienen nada. Yo les digo una cosa, nosotros tenemos mucho a comparación de muchos que no tienen nada. Aquí localmente se motivó, se entusiasmó una persona que lo tenemos esta noche, mi amigo Luis Cuevas de República Dominicana. Dijo, presente, vamos a Chachapoyas, te voy a ayudar en todo lo que sea necesario. Levanten la mano ahora, porque tenemos una persona que tampoco es peruana y se ha unido con mucha alegría y con mucho fervor a trabajar con nosotros. Irene López de España, nuestra publicista. Regresando un poco a Perú, mi amigo, el ingeniero Herbert Guerrero, creador de nuestra página www.clubamazonasusa.com. Hortensia Rubio, farmacéutica, por alguna razón está tarde, sé que viene, pero está corriendo un poco tarde. Dijo presente, nos vamos a Chachapoyas. De la hermana República de Arequipa, Luz Arteaga y Jorge Chirinos, con todo mi corazón, muchísimas gracias. De Arequipa. A Isa Mas Forall y sus dos lindas hijitas que estuvieron a la entrada. No sé si andan por ahí. Yo creo que están todavía en boletería, ¿verdad? Activa, grandísima. Ahí están las dos niñas lindas. Cuando las veo ellas me acuerdo que siempre me dicen, y cuando me refiero a una de ellas me dicen, no somos una ni dos, somos tres. Ellas dos y la mamá. A todas partes. Serviciales, lindísimas. Que Dios las bendiga. Juan Carlos Collazos, exitoso paisano de Rodríguez de Mendoza. ¿Dónde estás, hermano? Gracias por decir presente. Con ese optimismo, con esas ganas. ¿Ustedes se han dado cuenta de que Acción de Gracias es recién la semana que viene? Yo me estoy dando el gusto de anticiparme a la fecha exacta de Acción de Gracias. ¿Saben por qué? Porque es justo y necesario. Hay tantas personas que están dando de sí para que esta obra sea un éxito. Y yo esta noche no me voy a cansar de decir gracias. Denis Vargas, ¿ha llegado o todavía no? ¿Dónde está Denis Vargas? Denis, hermano, con todo tu positivismo, se involucró desde el inicio. La semana pasada estuvimos en Teista, Perú, él fue quien decoró el booth con la alegría del mundo, a pesar de que tuvo que cumplir con un trabajo, pero primero se aseguró de que las cosas estén bien hechas.